Muy buenas, chavales, bienvenidos una vez más. Subo un poco tarde este vídeo porque, bueno, no entro mucho últimamente al juego. Lo sigo jugando, pero muy poco y no entro todos los días. Y al entrar hoy he visto que hay un nuevo personaje, un nuevo evento y he visto cositas muy guapas que vamos a comentar en este vídeo. Primero, permitirme recibir esto. Como veis, desde el 15 no entro. Ah, no. Vale, esto me lo han dado hoy. Porque 15 soy, pero no, no. no, no, hace... Creo que desde que he grabado el otro vídeo sí he entrado, pero era 4, 3 días que no entro, algo así. No sé. Bueno, y resulta que tenemos nuevo personaje. Y tenemos nuevo evento. Así que vamos a analizarlo todo. Vamos a analizar el personaje. Luego tiramos para el tema del evento. Y una cosa que me ha gustado mucho es que los step estos han cambiado. Ahora te pone aquí el nivel. Como veis aquí no te pone al nivel. Vale, aquí te pone el nivel. Y cuando llegas aquí al nivel 5, te da un nuevo jugador destacado. O sea, un jugador destacado garantizado. Así en rojo te lo pone muy bien, muy guapo, muy super mega ultra genial. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar personajes. Supongo que aparecerán los mismos en los dos lados, pero por si acaso vamos a mirarlo. Como he dicho, acabo de entrar y al verlo he dicho, vale, necesito grabar un vídeo de esto. ¡Wow! Vale, o sea, es el mismo personaje, si no me equivoco. ¿No? Niño del dragón. Vale, sí, es el mismo personaje, pero trae dos cartas. O sea, puede tocarte dos cosas diferentes, está muy interesante. Vale, vamos a analizar aquí. Fuera publicidad. Doy por hecho que es el mismo. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver el personaje. Vamos aquí a valor máximo. Y vamos a analizarlo. Yo ya tengo a este. Pero en otra, o sea, otro. Y vamos a ver el que yo tengo que está al máximo. Vamos a comparar su poder con el poder de este y si vale la pena. Bueno, aumenta 10% las estadísticas, el jugador es un atributo viento. Vale, es su de secundaria, no es, o sea, no es juvenil. Está muy bien para un equipo de viento. Aumenta un 10% todos los de viento, eso está muy bien. Aunque bueno, es la habilidad de equipo, es que tampoco nos vamos a centrar en eso, sino en las características especiales. Primero, dragón asiático. Cuando se posiciona como centrocampista, da un 15% de impulso al propio... Vale, o sea, le aumenta su potencia de habilidad un 15%. Y también le otorga un 3% por cada asiático, delantero y centrocampista. Está muy bien esto de asiático, porque así incluye también a los japoneses. Los japoneses... Ah, no, perdón, perdón. Soy tontito. No, los japoneses no. Creo. Tengo dudas. Ahora mismo no sé si los japoneses cuentan como asiáticos o no. Permitidme mirarlo. Os lo digo de verdad, no sé si cuentan como asiáticos o no. ¿A cuál puedo mirar que sepa seguro? Oliver. Oliverato o Tsubasa, mejor dicho. Sí, cuenta como Asia, perfecto. Entonces, el jugador este pues sirve para los equipos japoneses también. Por lo menos por una de las habilidades sirve para los equipos japoneses también. Detalles de jugador, vamos por favor, gracias. Valor máximo, bien. Entonces, esta habilidad nos da un 15%. Se lo posicionas como centrocampista, que lógicamente lo posicionaremos como tal, si lo utilizamos. Vale, da un 15% a su habilidad, más un 3%. Por cada delantero y centrocampista en posición adecuada. Eso quiere decir que esto puede ser, si no me equivoco, lo máximo que puedes poner. Estoy haciendo los cálculos, ¿vale? 3. Si no me equivoco, puedes poner 7 posicionados correctamente. Sería un 7 por 3 más un 15%. Que está muy, muy bien. Y tenemos remate y contraataque plus.
agregas una activación a las habilidades de remate y de contraataque. Es posible que este jugador, si lo consiga, lo meta en mi equipo. Es posible, porque actualmente lo tengo, pero la otra versión, no él. O sea, entonces vamos a ver aquí. Es una técnica de remate. Sí, se le equipa a él. Es un remate al devolver un pase de un miembro de su propio equipo. Interesante. Y da un 35% si su atributo es favorable. También está muy, muy bien. Vale, este tiene las mismas características. El mismo atributo y todo. Vamos a ver el valor máximo. Bueno, vamos a ver la habilidad. Es una habilidad de entrada. Que esto está muy bien porque no tiene. Por lo menos yo no tengo ninguno para él. Dos usos de habilidad. Vale, bueno, un 35% atributo favorable. Aumenta con disparo. ¿Y esta con qué aumentaba? Con disparo también. Entonces está muy bien. Es un 56-426. 56-426. Vamos a ver al que tengo. Vamos a quitar esto. Valor, vamos a poner 56, tal. Vale, tiene mucha más valoración. Tampoco es una barbaridad, pero tiene más valoración que el Chao Jung que ya tenemos. Entonces está muy bien, está muy bien. Porque este, como veis, el artista aéreo aumentaba con jugadores de China. Entonces a mi equipo japonés que tengo no me servía de nada. Me servía esto, pero no me servía de absolutamente nada el artista aéreo. Entonces, bueno, está muy bien, está muy bien. Vamos a ver las probabilidades de que aparezca en cada uno de los niveles, en las dos cosas. De hecho, lo vamos a ver. Bueno, quiero poner aquí. Ay, no quiero comprar. Quería ver si me ponía cuántas gemas me faltaban. Probabilidad de aparición. Vamos a ver esto. Tenemos un nivel 1. El 2, luego en el 3 cambia, en el 4 nada, en el 5 cambia. Y hay un 6, un nivel 6, que yo no lo veo aquí puesto. O sea, supongo que será gastar y que aparezca más. Y vamos a verlo, vamos a analizar. ¿Dónde está mi señor? Aquí, vale. Un 1% es bastante... Vamos a ver, bueno, vale, ya está aquí uno de nivel 1-3, no lo había visto, mía culpa. Pues tenemos un 1% de que aparezca. Lo que cambia es la habilidad, pero me servirían las dos. Así que bueno, no me importa, el personaje está bien. En total sería un 2%, porque se suma un 1% este y un 1% este, un 2% de que aparezca. Es bastante probabilidad. A ver si sumamos todo o no, pero el solo en sí es bastante probabilidad. Vamos a ir al nivel 4. No, vamos a ir al nivel 3. Primero, 1 de 3 estrellas garantizado. Entonces, tenemos un 100% de que aparezca 1 de 3 estrellas. Y de que aparezca él, tenemos 2 con... más o menos un 2,4% de posibilidades. O sea, más posibilidades que cualquiera de estos, ¿no? Porque la mayoría es 2,3, 2,38... 2,38, sí. Básicamente la misma, o sea, 2,38, bueno, esto. Que sumado da 2,3,8,0,9. Yo dije 2,4, pero bueno, sí. Bueno, está bien. No está mal del todo. Tiene todos la misma probabilidad. Bueno, todos no, pero muchos la misma probabilidad. Vale, soy tontito. Entonces, nivel 1-3, mirado. Vamos a ver el 4. En el 4 aumenta un poco. Al 93, aunque aquí sigue siendo 2%. Así que nada. Vamos a ver el nivel 5. Bueno, el nivel 5 garantizado. Y aquí en el nivel 5 hay muchísimas probabilidades de que toque. Hay un 20%. O sea, eso está muy, muy bien. También hay un 20%, o sea, cada uno de ellos es un 20%, pero bueno, está muy, muy bien el 20%. Y el nivel 6 nada, volvemos otra vez para abajo.
Así que el mejor nivel es el 5, que hay un 20%. Y en este step, bueno, aquí no es step, perdón, aquí son tiradas solitarias, por así decirlo. La probabilidad de que aparezca es un simple 2%, así que bueno. Entonces está muy bien este step, sobre todo se llega aquí. Aquí hay 1500, así que bueno, se puede tirar, está bien. Luego aquí, esta está muy bien por las fichas, 1050, bueno. Vamos a ir al evento. Luego tenemos que volver aquí a la tienda, así que bueno. Y aquí tenemos el evento. Vamos a mirarlo todo desde dentro. Si esto quiere cargar, no me interesa la ayuda. Bien, ¿cómo jugar? Nada. Bonificaciones. Se nos bonifican los jugadores chinos y estos dos porteros. Interesante. Se bonifica, por supuesto, el nuevo y también el antiguo. Así que está muy bien. Está guapetón, guapetón la cosa. No sé por qué se benefician estos dos porteros, pero ¿qué más da? Vamos a ver tema misiones... Pues tenemos siempre la diaria de jugar, conseguir 5 traspasos, bueno, jugar básicamente. Y luego tenemos las generales, que en este caso es completar el desafío 3, ganar una partida. Vale, estas son las de ganar 50 partidas. Sí, ganar 50 partidas y completar de las 3 estrellas. Y todo lo que nos dan son las piedras, la moneda, por así decirlo, así que nada. Vamos al tema de mercado. Y en el mercado tenemos dos mercados, vale, bien. Aquí tenemos las habilidades, la de parada, la de, ¿cómo se dice? La del defensa, la que intercepta el balón. Y no tenemos nada más, tenemos cartas de aumentar disparo, más cositas por aquí y nada. Y en mercado de oro, a ver, tenemos la misma tal, luego más cartitas y tenemos esta habilidad que es nueva. Bueno, no es una habilidad, es una carta, perdón. Que aumenta el disparo, la defensa y la entrada. La entrada por 3. Entonces, entrada un 5%. Y bueno, las características ya las veis. Está muy bien, para un defensa está muy bien. Para un defensa que tenga entrada está muy bien, porque suelen aumentar con defensa o con velocidad. Pero bueno, si aumenta con defensa, está bastante bien. Cuesta 2 monedas de oro, que son 10 de... Si no han cambiado nada, exacto, son 10 de estas de plata. Así que bueno, podéis hacerlo si queréis, ahorrar para ello o tirar para otras cartas. Tampoco hay más, solo hay esa y esta habilidad. Vamos a ir para atrás. Vamos a ver lista de recompensas, si hay algo interesante. Bueno, el primero de 100 puntos, vale. 1000 puntos, 2000 puntos... Estas cositas que son los traspasos, que nunca están de más. Supongo que en los 200 estará lo de conseguir a los jugadores. Está en los 200, exacto. Los gacha estos. Y 100 traspasos. Así que están bien los 200, podéis tirar por ellos. Y por lo demás no veo nada que sea muy interesante. Ya que todo lo demás pues lo podéis conseguir fuera del evento. Así que no veo nada interesante. El resumen del evento. Las gemas. Simplemente son a 150 partidos. Luego la nueva carta. Si queréis la podéis conseguir. Necesitáis 10 de plata. Y con ello canjeáis. Conseguís 2 de oro. Y en la lista de recompensas con los 200 puntos si queréis. Creo que no hay mucho más que decir. Vamos a ver una cosa más en los traspasos del tema del evento. Tema del eventillo este tan bonito, rico, maravilloso, genial, espléndido. Aquí vamos a ver la tasa de aparición de las cosas. Vale, la moneda de plata tiene un 0,5% de aparecer. Y la de oro un 0,1% de aparecer. O sea, bueno, 0,50 y 0,10%. Es una probabilidad muy, muy, muy pequeña, pero puede aparecer. Y luego, aparte de eso, pues tenemos balones de experiencia, para habilidad, para carta, balones de evolución. Tenemos disparos. Los disparos up. Cosas de entrenamiento, que poco nos importan.
Esto para aumentar las habilidades, que también poco nos importa. Así que bueno, está bien. Tenemos los disparos, el disparo up. Y tenemos... pueden salir también los balones. Es bastante poco, o sea, los balones, por Dios. Las monedas, es bastante poco lo que puede salir, pero... vais a conseguir el fragmento, así que... Así que podéis tirar tranquilamente. Con esto y un bizcocho, no tengo nada más que decir. Me despido. Y nos vemos en un próximo vídeo, que no sé cuándo será, porque no sé qué novedades meterán. Pero cuando metan alguna novedad, y sobre todo alguna interesante, pues aquí estaré comentándolo. Esto ya es publicidad, que no tiene nada que ver con el vídeo. Pero falta un mes, más o menos, un mes y 10 días, para que salga el Captain Tsubasa, el juego para PC, Switch, y si no me equivoco, para la Play también. Y nada más que salga, aquí lo estaré subiendo. Estaré subiendo el de Switch, ese seguro, y puede que también el de PC. Hay que ver los requisitos y ver qué tal va el programa de grabación y el juego a la vez. Así que el de PC no lo sé, pero el de Switch estará subido aquí completamente, más los extras que vayan a hacer y todo. Todo lo que se vaya a hacer con ese juego estará subido aquí al día. Con esto y un bizcocho me despido de ustedes. Ya sabéis, darle a like, compartirlo, dejar cualquier cosa en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo.